Amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Ikigai, Escuela de Crecimiento Personal. Bueno, ese que habéis visto en esas imágenes es Óscar Reyes, el actor Óscar Reyes, o más conocido como su personaje de Machu Picchu. Hoy le vamos a tener aquí en Ikigai y nos va a hablar de qué es para él el éxito, pero además le vamos a conocer también al actor y a la persona que hay detrás del actor Óscar Reyes. Pero eso será dentro de un ratito. Ahora me vais a permitir hacer una pequeña introducción sobre el éxito, pero desde un punto de vista más, si queréis, espiritual o profundo. Y me voy a ayudar para hacer esta pequeña introducción, me voy a ayudar de algunas cartas del tarot, de algunos arcanos mayores del tarot. La carta del mundo del tarot nos habla del éxito alcanzado por una persona que recibe premios, medallas y aplausos, como cuando los actores llegan ahí a los Oscars y todo el mundo aplaude cuando coge su estatuilla dorada, todo feliz y eufórico. El éxito tiene una connotación a veces irreal, dado que yo como terapeuta he tratado a muchas personas que han alcanzado el éxito, y esto son comillas, y que después han sentido solas, defraudadas o vacías, porque eso que ellos pensaban que era el éxito no era o no les aportó lo que ellos esperaban. Es decir, para muchos, sobre todo escritores, artistas o incluso abogados o personas que tienen carreras competentes, para ellos el éxito puede ser llegar a tener, pues eso, una serie de títulos, reconocimientos, ganar mucho dinero, tener muchas propiedades. Pero como digo, esta carta aparece en el tarot precisamente para recordarnos que el éxito es efímero y es pasajero. Ese éxito, vamos a decir terrenal, del que yo estoy hablando. Yo, como digo, he conocido a muchas personas de éxito que han venido a mis consultas porque sentían un gran vacío existencial, dado que, aun teniendo todas las cosas que se supone que el éxito te da, repito, reconocimiento, dinero, casas, coches, aplausos, entrevistas en radio, televisión y todo lo que queráis, esas personas han sentido que el éxito no les aportaba lo que ellos creían que les iba a aportar. Hay otra carta en el tarot que es la carta del carro, que aunque también habla de éxito, pero habla de otro tipo de éxito, porque el carro habla de una persona que alcanza lo que quiere con su esfuerzo, trabajando día a día, cayéndose 100 veces y levantándose 101.000. La carta del carro es la carta más equilibrada del éxito, porque es ese éxito que uno se gana, porque el otro éxito del que yo hablaba a veces aparece sin saber por qué ni cómo, incluso en algunos casos sin casi haber hecho ningún esfuerzo. Pues por ejemplo, un niño que de repente se hace famoso cuando hace una película, y esa película se vuelve viral y la ve todo el mundo y demás, ¿no? Hay muchos casos, hablando de niños famosos, que ahora son juguetes rotos y que reconocen que ese éxito fue pasajero y en muchos casos fue dañino. Por ello, el éxito del que yo quiero hablar hoy es ese éxito que requiere estar equilibrado, estar centrado y trabajar concienciadamente día a día, sembrando tu semillita, la que tú quieres, para que luego aparezca la otra carta, que es la carta del sol. La carta del sol sería ese estado de éxito, pero que además conlleva un estado de paz, de positividad, de alegría, de sentirte completo. Es decir, si no te sientes como esta carta, no puedes decir que has alcanzado el éxito. El éxito, desde el punto de vista espiritual, es ese que hace que tanto tú como todo lo que te rodea esté bien.
Por último, y siguiendo con la ayuda del tarot, la carta del ermitaño. Si quieres alcanzar el éxito, si quieres sentirte pleno, si quieres alcanzar lo que yo llamo la prosperidad completa, es decir, estar feliz y equilibrado en todos los campos de tu vida, siempre, siempre, antes de comenzar a trabajar por ese éxito, como dice el ermitaño, hay que pararse, retirarse, a meditar, a hacer una introspección, a trabajar internamente para ver cuáles son tus cualidades, pero ojo, también cuáles son tus partes negativas. Porque para alcanzar el éxito tienes que conocer esas dos partes de ti, tu yin y tu yang. Si solo piensas que el éxito va a venir así, como de por arte de magia, sin que tú no hagas ningún esfuerzo, repito, será suerte, pero no será éxito. La carta del ermitaño te dice, si quieres conseguir algo en tu vida, alcanzar lo más alto, y además que te aporte paz, tranquilidad, felicidad y prosperidad, debes meditar, sentarte a ver qué pasos tienes que dar, cómo los tienes que dar, si los tienes que dar solo, si tienes que formar a un equipo, si tienes que pedir ayuda a alguien externo. El éxito, sobre todo en el mundo del artisteo, el cine, el teatro, la televisión, pues está muy desvirtuado, porque yo he hablado con actores y con gente famosa que fueron exitosos un tiempo y después esa fama se fue. Y a día de hoy, actores españoles, por ejemplo, que fueron muy reconocidos, nadie se acuerda de ellos. Por eso, cuidado con el éxito, porque te puede dar un subidón, una euforia, pero también estate preparado para cuando eso que llamamos éxito se vaya. El éxito es estar en paz, repito, feliz, completo, y sabiendo que la misión que has venido a cumplir, que básicamente se resume en aprender y en dar todo tu cariño y también tu conocimiento a los demás, si consigues eso, de verdad que yo creo que sentirás que el éxito ha llegado a tu vida. Pero ahora vamos a hablar del éxito desde un punto de vista más centrado, pues en el cine, en el teatro, en la televisión, con Óscar Reyes, que además de darnos su visión de lo que es el éxito para él, vamos a conocer esa parte más íntima de ese actor que nos ha hecho tanto reír a todos los que hemos seguido la serie española Aída, con un personaje que además yo creo que lo ha abordado. Quiero que me explique cómo llegó a crear ese personaje, porque el personaje de Oswaldo, más conocido como Machu Picchu, que ha dado vida a Óscar Reyes, sin duda lo ha hecho magistralmente, porque tiene todas las cualidades que yo creo que quería el director de la serie, pues ingenuo un poco, bonachón, trabajador, siempre sumiso al señor Colmenero, al licenciado Colmenero. Creo que dar vida de la forma que lo ha hecho Óscar Reyes a Machu Picchu merece un aplauso. Vamos a conocer a Óscar Reyes y vamos a dejar que nos dé su aportación sobre qué es el éxito para él. Así que vamos a conectar con él en Madrid, aquí España, para que nos cuente y nos hable todo esto y mucho más. Bueno, amigos, amigas, pues el que habéis visto ahí, Machu Picchu, Oswaldo, es Óscar Reyes, ni más ni menos, este que está aquí hoy con nosotros. Óscar, qué felicidad verte aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación, Alberto. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. Contento, feliz, como digo en redes sociales cuando me desean que todo me vaya bien, siempre digo lo mismo, si quiero ir mejor, sería vicio ya. Entonces, la verdad que muy contento, muy contento. Qué buena respuesta esa. Sí, no tengo de qué quejarme. Bueno, Óscar, hoy te he traído un poquito para que hablemos del éxito, des un poquito tu visión personal del éxito, pero hay mucha gente, muchísimos que te conocemos aquí en España, pero como este programa lo ven miles de personas de fuera de España, pues quiero yo también que conozcan a Óscar Reyes y también a Machu Picchu.
Sí. Pero antes de llegar a eso, me gustaría que hicieras una descripción rápida de quién es Óscar Reyes. ¿Cómo definirías de una forma así rápida quién es, quién eres, quién es Óscar Reyes? Así en un flash. Pues mira, Óscar Reyes simplemente es una persona que se alimenta de la felicidad de los demás. Básicamente, eso así en un flash. Me considero una persona muy trabajadora, me gusta mucho trabajar, me gusta mucho, soy una persona muy curiosa, quiero creer y me esfuerzo cada día en ser el mejor padre y el mejor marido para mi pareja, el mejor hijo para mi madre y es que soy solo eso. Luego ya, pues sí, también soy actor, soy productor, tengo otras empresas. Pero realmente la esencia de Óscar es eso, es simplemente una persona que vive y disfruta de la felicidad de los demás. Bueno, tú te has hecho famoso, te hiciste famoso porque durante unos 10 años diste vida a Oswaldo, Sí. más conocido como Machu Picchu en la serie española Aída. Sí. Oye, ¿se podría decir que hubo un antes y después en tu carrera, incluso en tu vida, cuando empiezas a dar vida a Machu Picchu? Sí, claro. Eso fue un cambio totalmente radical. A ver, yo antes de Aída, yo trabajaba en compañías de teatro, no de las más potentes, compañías de reparto. Yo trabajaba haciendo bolos en pueblos pequeñitos de toda la geografía española, en el cual cobrábamos poco. Yo vengo de una familia normal, pero humilde. No, éramos de los ricachones de la ciudad o del pueblo. Y yo por intentar ahorrar todo el dinero posible que ganaba en las compañías de teatro, pues he llegado a comer solamente latas de atún, a dormir en gimnasios. Pues eso, lo que es la vida de un artista en los inicios, en el teatro, que es más habitual de lo que la gente se cree. Claro, ¿qué pasa? Que cuando sales en una televisión, una serie de televisión, todo eso cambia. Obviamente ya tienes un sueldo. Cuando yo empecé tampoco te creas que era mucho más grande, pero bueno, ya dormía en casa, con lo cual ya sí que no me hacía falta ahorrar tanto. Y sobre todo el cambio en cuanto a mi vida con el exterior. Es decir, al andar por la calle, que la gente te reconoce, que la gente te pide autógrafos. Es un cambio muy grande, radicalmente opuesto a lo que estaba viviendo antes. Tú dabas vida a Oswaldo, que era un inmigrante, el personaje era un inmigrante Sí. que vino a España a buscarse la vida sin papeles y que el licenciado Colmenero Sí. tuvo a bien de, bueno, de contratarle y demás. La verdad que el personaje estaba muy bien hecho, lo creímos muy bien. Sí. Un personaje que se le veía bonachón, trabajador, sumiso, ¿no? Un poquito. Hacer ese personaje tan casi perfecto, porque yo para mí Machu Picchu era Machu Picchu, Muchas gracias. no había, o sea, no se veía nada artificial, estaba muy bien hecho. Entonces la pregunta sería, ¿cómo te inspiraste o cómo trabajaste para hacer tan perfectamente a Machu Picchu, a Oswaldo, Óscar? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que tal y como arrancó el personaje, no tenía yo unos antecedentes de cómo era el personaje, no tenía una descripción del personaje, que fue más o menos evolucionando a la vez que lo iban escribiendo y que van escribiendo los chistes y los gags, pues en base al texto vi por dónde había que tirarlo. Sobre todo viendo que cuando empezó Aída, era cuando ya empezaba a haber en España bastante ya más inmigración de la que había previamente. Y bueno, pues viendo un poco cómo eran las personas inmigrantes con las que yo me encontraba, que no quiere decir que sean todas así, pero son con las que yo me encontraba, los referentes que yo podía encontrar, y sí me daba cuenta un poco de pues eso, un poco de serviciales, muy serviciales, atentos, buenos profesionales, y sobre todo teniendo en cuenta que en alguno de los gags ya se hablaba de que tenía no sé cuántos hijos y tal. Pues claro, yo ahí sí que
ya ha empezado a tomar más cuerpo el personaje en cuanto a decir, vale, yo me planteo si yo fuese a un país extranjero en el cual no puedo encontrar el trabajo que pudiese tener yo en mi país. Si vengo si salgo de mi país es porque veo las cosas muy mal en mi país y me tengo que agarrar a un clavo ardiendo para trabajar. Tengo hijos, lógicamente ahí sí que pones una parte de ti mismo de qué es lo que sería yo capaz de hacer por llevarle un plato de comida a mis hijos cada día. Sin hijos es mucho más fácil, porque sin hijos no aguantas tanto, no aguantas ni la mitad, pero ya cuando tienes hijos ya te lo tienes que plantear de otra manera. Y bueno, pues sí que es cierto que el texto también ya, según iba avanzando un poco la cosa, sí que me daba más cuerpo a la hora de, digamos, mostrar esa persona que tiene que ser sumisa, pero porque tiene un motivo. Y el motivo es, esto es un trabajo, es horroroso, me trata mal, pero por suerte consigo llevar comida todos los días a mi casa, ¿no? Puedo llevar dinero para comprar comida y ropa para mis hijos. El sacrificio era, pues eso, imagínate todo lo que tenía que aguantar este pobre hombre cada día. Y bueno, lo intenté plasmar de esa manera y el texto también, por supuesto, unos guionistas fantásticos y acompañaba mucho para darle ese tipo de profundidad al personaje. Y además, Óscar, tú tenías una dificultad añadida que la gente, igual muchos no saben, porque claro, como hacías tan bien el personaje, la gente se pensaba que tú eres latino y no. Sí, Tú eres mitad japonés, tu padre era japonés y tu madre, Paloma Reyes, española. Entonces, quiero decir que me imagino que ahí tuviste que buscar algún modelo, porque claro, como has dicho otras veces en otras entrevistas, es que latinos. En cada país latino se habla de una manera. Y tú claro. escogiste un personaje concreto, ¿verdad? Claro. En un principio, pues sí que es cierto que como era un personaje ecuatoriano, que sí que es cierto que lo que tú dices, en Latinoamérica hay 5.000 acentos distintos y cuando dicen habla como un latinoamericano, pues claro, te quedas un poco con los ojos como plato de decir, ¿qué tipo de latinoamericano? ¿De qué país? ¿No? Porque hay mucha musicalidad. Sí que es cierto que en España, lo que yo me encontraba, siempre hablo de lo que yo he visto y de lo que yo me encontraba, ¿no? No que sea todo así general. Aquí en Madrid, sobre todo lo mayoritariamente latino que yo me encontraba en aquel momento, en el metro, cuando yo iba a la academia a sacarme la carrera de arte dramático, era sobre todo mucho ecuatoriano, que tiene un acento más neutro. A mí sí que es cierto que los acentos se me da bien adquirirlos, hacerlos míos y tal. Sí, al ser un personaje ecuatoriano, pues la verdad que lo tenía muy fácil, era poner un poco de oído, repetir esa musicalidad, ver dónde eran los cambios, las C, las S, etcétera, etcétera. Y la verdad que es lo que te digo, que sí que es cierto que estoy tocado por esa varita angelical, podríamos decir, de poder adquirir y hacer míos los acentos y se me da muy bien. Entonces, la verdad que eso fue lo menos difícil de todo. Oye, ya hace unos años que ya terminaste ese personaje en Aída, pero estoy convencido que seguro que vas por la calle, por Madrid, por donde sea, y te siguen llamando Hola Machu Sí, claro, lógico, lógico. Es que fueron 10 años, fueron Picchu, 10 años, pero no solamente en España, ¿eh? En cualquier. Yo he ido a bastantes partes del mundo y en México ¿no? se ponía la serie. Y luego sí que es cierto que en México me parece que hicieron ya una versión. En Cuba, por lo que tengo entendido, que tengo muchas ganas de ir, pero en Cuba, por lo que tengo entendido, Aída causa furor. Es en Miami, en muchos países latinoamericanos, incluso de Estados Unidos, han puesto Aída. Sí, lógicamente son 10 años metiéndonos cada domingo en los comedores de cada casa. Entonces, claro, eso se queda. Y bueno, que tampoco he cometido ningún delito. Como siempre me dicen, ¿te molestará mucho que te llame Machu Picchu? No, es un trabajo que yo hice durante 10 años, es un trabajo que a la gente le gustó. Si fuese que yo hubiese robado un banco y me hubiesen pillado, pues claro, me molestaría que me lo llamasen, que me lo recordasen, pero no, no, estoy muy orgulloso del trabajo que hice. Oye, hay algunos actores que han estado mucho tiempo en series, por ejemplo, el actor Jelly White que hacía Steven Urkel y Sí. otros así, que se suelen quejar que a veces os catalogan como el personaje y cuando vais a un casting para una película, como que no, es que os siguen viendo como ese personaje. ¿A ti te ha pasado ir a casting y notar que te estaban mirando a Machu Picchu y no a Oscar Reyes, el actor?
No, de ir a casting y que te pase eso, no. A mí me ha pasado de haber intentado ir a algún casting y que la persona, el director o la directora de casting, no supiese que yo no soy latinoamericano. Que eso, claro, te deja un poco, dices, bueno, a ver, que es tan fácil como ver el currículum. El nombre, Óscar Reyes, nacionalidad española. Llámame loco, tampoco es tan complicado, ¿no? Pero sí, yo ya te digo que de a los casting a los que sigo haciendo y a los que he ido, no me he sentido raro ni como que me estuviesen juzgando por haber hecho el Machu Picchu. Pero sí que es cierto que hay muchos castings a los que yo no he podido acceder, unos por no ser latinoamericano y otros porque se creen que soy latinoamericano. Tu mamá, Paloma Reyes, bailadora flamenca, un día, hace unos cuantos años, se fue a Japón a trabajar y bueno, allí conoció a un japonés, se enamoró, hicieron el amor y naciste Sí, bueno, yo creo que más de una vez. Si no, tú. sería una tontería Seguramente. tremenda. Bueno, pero al poco tiempo falleció tu papá. Sí. Y te viniste aquí con tu mamá a vivir aquí en España. Esa ausencia de tu padre, ¿cómo la has notado? ¿El criarte solo con tu madre ha creado algún tipo de vacío? A ver, es que como no crecí con padre. No noté esa ausencia. ¿Sabes? No sabes que te estás perdiendo algo. Sí que es cierto que mi madre hizo un esfuerzo titánico porque no notásemos esa ausencia. Mi madre era madre y padre. Era todo para nosotros. Entonces sí que es cierto que yo personalmente no noté esa ausencia hasta que he sido padre yo. Cuando he sido padre yo, sí que he querido que mis hijas tuviesen todo lo que yo no tuve. Todo lo que yo no tuve, es decir, en nuestro caso que somos heterosexuales, pues mi mujer es su referente femenino, yo soy su referente masculino, por ley de vida, porque son nuestras hijas, no porque yo se lo quiera imponer, pero sí que intento pues transmitirle esos valores en los que yo creo, sí que intento estar ahí para las buenas, para las malas, transmitirle mi filosofía de vida, con la que yo me siento muy a gusto. Pero es lo que te digo, cuando yo era pequeño no notaba esa ausencia, primero por el trabajo que hizo mi madre, un trabajo que hacen todas las familias monoparentales, que es un trabajo titánico y que no está pagado por nada del mundo. Y luego, segundo, porque no tenía nada con compararlo. Entonces, claro, no noté esa ausencia realmente. Oye, tu madre cuando veía el personaje Machu Picchu, ¿qué te decía? ¿Qué te contaba? Hombre, mi madre tremendamente orgullosa de que un hijo suyo, pues lo primero que saliese artista, y lo segundo, pues hombre, lógicamente, cuando una madre, yo todavía no lo sé, no sé si mis hijas querrán seguir esa estela o no, eso ya es cosa suya, pero claro, sobre todo cuando ves que un hijo va alcanzando sus metas, te sientes tremendamente orgulloso, ¿no? Entonces yo, ya siendo ya más adultos, con la dificultad que tiene en el mundo de la interpretación, que tengas la suerte de poder alcanzar un personaje en televisión, que ese personaje encima sea querido, que todos sus amigos y sus amigas le estén hablando continuamente de su hijo, de cómo se ríen con él, de qué tal. Pues claro, mi madre iba con el pecho como las palomas, nunca mejor dicho, hinchadísimo y muy orgullosa, por supuesto. Oye, tú has sido un poco como Machu Picchu, porque claro, al tener sangre japonesa, tu madre te trajo aquí a España. Claro, me imagino, tú has empezado cuando empezaste en el colegio, pues como has dicho tú, ahora ya la inmigración es más patente, pero bueno, hace 40 años o por ahí, pues no era tanto, ¿no? No, no, Entonces, no, no, no. ¿tú has sufrido algún tipo de discriminación o así como Machu Picchu cuando estabas aquí en el colegio? Sí, a ver, yo siempre he sido el chino. El Yo chino. claro, en cada grupo de social en el que yo he estado, siempre he sido el chino. En el colegio, de hecho, he sufrido bullying. El bullying, sí que es cierto que no sé si, porque era muy pequeño yo, no sé si era debido a
a que yo era diferente, aunque me he imaginado siempre que sí, porque, a ver, era una persona de otro colegio que me esperaba en la puerta de mi colegio para yo, según salía, empezar a pegarme. Entonces, siempre me he imaginado que sí, aunque nunca lo he tenido seguro, pero sí que te encuentras situaciones en las que hay gente muy, muy xenófoba, muy intolerante. Sí que es cierto que también, debido a mi carácter completamente distinto al de Machu Picchu, claro, yo en esos momentos no pasaba una. Es decir, a mí a la primera yo decía, ven, vamos a hablarlo, y ahí es cuando ya se bajaban un poquito los humos. Pero bueno, es lo que siempre vemos y lo que siempre pensamos, que xenófobos hay en todas partes. Yo sí que es cierto que no tengo un recuerdo de mi infancia de haber sufrido tanta xenofobia y tanto racismo. Sí que es cierto que no lo sentí tanto. Casos puntuales, sí. Pero a nivel general, yo no tengo ese recuerdo de mi infancia. Y es lo que precisamente lo que tú dices, que hace 40 años no había tanta inmigración. Yo era el garbanzo negro en todos los cocidos. Yo era el garbanzo negro, fuésemos donde fuésemos. Luego, encima, cuando yo era pequeño, nos fuimos de Madrid. Nos fuimos a un pueblo de Guadalajara a vivir, a un pueblito pequeño de Guadalajara, con lo cual el garbanzo negro sobresalía mucho más. Y lo mismo, pues al principio sí que con los mocitos del pueblo, pues hubo un pequeño roce de chinito, 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 pero en cuanto dije, vamos a hablarlo, se calmaron las aguas, y luego pues son unos grandísimos amigos y con los cuales he disfrutado ya toda mi infancia, mi adolescencia. Y son unos grandísimos amigos, mis amigos del Casar de Talamanca. Pero sí que es cierto que sí, oye, hay veces que lo recordábamos, que siempre, ¿cómo empezar? Nosotros empezamos casi pegándonos, porque uno empezó a llamarme chinito, claro, el distinto, era el distinto. Y al final, pues no pasó nada, y pues amigos para siempre. Oye, Oscar, tengo una curiosidad. Creo que, no sé si te lo habrán preguntado alguna vez o no, pero tengo una curiosidad. A ver, dado que tú tienes sangre japonesa por parte de tu padre, no sé, tengo la curiosidad si has rascado ahí en ese árbol genealógico paterno, si has ido al pueblo a Japón de tu padre, o ¿cómo está esa conexión con la parte paterna? No, a ver, es que tampoco tenía tanta familia en Japón. Y cuando murió mi padre ya no me quedaba ya nada allí en Japón, porque sí que es cierto que tengo una tía, pero vive en Estados Unidos. Entonces, claro, el viaje iba a ser infructuoso porque no iba a conocer a nadie. Entonces sí que es cierto que me gustaría poder ir a Japón un poco para conocer y para ver de dónde vengo, en cierta forma, una parte de mí de dónde viene, y es un viaje que tengo ahí en el debe, y que antes de morir me voy a hacer seguro. Lo que sí que es cierto que, claro, es un viaje que cuando he podido, por tiempo sobre todo, no me ha cuadrado, y es un viaje que no es el típico viaje de turista al que yo tengo que hacer. Lo sé. Es un viaje mucho más profundo, de conocer, de buscar, de investigar, porque claro, al no quedar ya ningún familiar, pues claro, lo tengo mucho más complicado. Entonces, claro, no es me voy una semana a Japón y tiro. No, yo me tengo que ir por lo menos un mes para poder investigar a fondo, porque claro, hace 44 años Japón era una cosa y hoy es otra, completamente distinta. Los archivos ya no están en el mismo sitio que estaban antes. Entonces, claro, es una investigación muy grande la que tengo que hacer, y es un viaje que tengo pendiente pero que todavía no he hecho. Te decía esto porque una de las ramas que yo trabajo es la psicogenealogía, trabajar con el árbol genealógico. Y yo no sé por qué, pero la mayoría de la gente que tiene por ahí algún resquicio lejano, yo por ejemplo, mi abuelo era de Lisboa, y yo hasta que no fui a Lisboa es como que me faltaba algo. O sea, yo sentía que tenía que ir allí, no sé. Sí, es algo, sí. Algo difícil de explicar. Por eso te preguntaba eso, esa curiosidad, porque sí, yo trabajo. No, siento lo mismo. Siento lo mismo. A mí, por eso te digo que lo tengo pendiente y lo tengo que hacer. Yo tengo que ir a Japón, lo sé y lo siento, que yo tengo que ir. Tengo que ir y ver ese 50% de dónde viene. Porque sí que es cierto que, aunque mi madre me ha influido mucho el valor de ser una persona muy trabajadora, a pesar de lo que se dice mucho de los artistas, que no trabajamos nada, pues todo lo contrario. Pero sí que es cierto que, sin que a mí nadie me lo haya inculcado,
Una cosa, uno de los valores que yo tengo muy presente siempre es el del honor. El honor, que es un valor muy japonés, muy que se estila incluso el día de hoy. Aquí en España el honor, ya hablas de honor y es como si estuvieses hablando de la Edad Media. En Japón se sigue hablando, se le da mucha importancia al honor de una persona. Yo le doy mucha importancia al honor de una persona sin que a mí nadie me lo haya inculcado. O sea, que algo tengo ahí dentro, algún gen, algún resto espiritual puede tener, puede ser, que me haya influido eso, sin yo haberlo ni siquiera oído. Óscar, hablemos del objetivo de este programa, el éxito, el éxito. Yo creo que a veces se desvirtúa un poco cuando la gente habla del éxito, porque yo creo que no es lo mismo el éxito que te voy a decir de alguien de negocios que de un actor. Para ti, para Óscar Reyes, ¿qué es el éxito? ¿Cómo definirías el éxito? Para mí, el éxito es lo primero, sentirte orgulloso de cómo eres, sentirte orgulloso de cómo actúas y sentirte orgulloso de lo que te rodea. En principio, eso. Luego, pues, claro, es que es algo muy subjetivo y es algo de muchas personas. Yo, por ejemplo, para mí el éxito no es ser famoso. Para mí ser famoso es una consecuencia de mi trabajo. Yo no me considero que sea una persona exitosa por ser famoso. Hoy en día sí. Hoy en día mucha gente valora el tener éxito con la cantidad de likes que me dan en las fotos, con la cantidad de me gustas en Twitter. Yo no le doy ningún tipo de importancia a eso, sinceramente, ni al hecho de ser famoso le doy ningún tipo de importancia. Ser famoso para mí es una consecuencia. ¿Por qué? Porque nunca lo he buscado. Yo no necesito, para sentirme una persona de éxito, el reconocimiento de los demás. Yo necesito el reconocimiento mío. Para mí es el más importante, el sentirme orgulloso de cómo soy, de mis valores, de lo que transmito y de lo que me rodea, de lo que permito que me rodee. Entonces, por eso te digo que, aunque es muy subjetivo, sí que es cierto que es muy típico encontrarse a gente que te dice que como eres famoso, como si no hubiese sido famoso, yo creo que seguiría pensando que tengo éxito en mi vida, porque en otros trabajos que he realizado sin ser de actor, me he sentido muy orgulloso de cómo realizaba mi trabajo, de cómo en el mundo del marketing lo podríamos decir, de cómo yo exportaba mi marca. ¿Vale? Mi marca de Oscar como empleado. Yo siempre como trabajador, todos los trabajos, yo he trabajado en McDonald's, estuve trabajando un montón de años para sacarme también la carrera, y yo me sentiré siempre muy orgulloso de cómo he trabajado, intentando que mis compañeros se lo pasasen lo mejor posible, nos divirtiésemos trabajando, apechugando cuando había que apechugar. Y para mí eso es éxito. Para mí eso es éxito. Sentirte orgulloso de ti mismo en cada momento. Te decía esto porque a veces, sobre todo Hollywood, América, Sí. igual da un mensaje, no sé, demasiado, no sé, eufórico, incluso hasta sectario, de lo que es el éxito cuando salen allí los Oscar con la estatua, ¿no? Entonces yo creo Sí. que igual pasa que cuando alguien empieza, bueno, como actor o en el mundo de la farándula, igual piensa que si no llega a tener una estatuilla o un Goya, es como que no, ¿no? Por eso te decía esto, que creo, ¿no? Como has dicho tú, que el éxito es otra cosa. Sí, totalmente. Mira, yo te digo una cosa. Yo no he recibido nunca ningún premio por interpretación, ni lo quiero, ni lo busco, ni lo espero. Pero para mí, por ejemplo, yo me llevo siempre un premio de cada trabajo que yo realizo. Lo primero de ver cómo he trabajado, de ver cómo he facilitado o he intentado facilitar al máximo el trabajo a todos mis compañeros. Y bueno, mira, te digo. Carra Erejalde, grandísimo actor de nuestro país, no cómico solo, o sea, es una bestia, es una bestia. En la última película que yo hice, la última, la penúltima, yo creo que fue,
trabajé con Carra Rejalde, y a mí Carra, en una secuencia que yo tenía muy complicada, que tenía que hacer un texto muy largo, muy parecido, y no solamente tenías que decir el texto, sino que había que interpretarlo, que eso era lo más complicado, muy difícil, que yo creo que de esas secuencias que el equipo técnico, el director, piensan, esta es difícil, aquí vamos a palmar, aquí vamos a echar horas, porque esto es muy difícil. Yo conseguí hacerlo a la primera. Y a la segunda. En una tercera me enganché un poquito ya, pero seguí enseguida. O sea, tardamos media hora en hacerlo. Y Carra Rejalde me dijo, y nunca se me olvidará, lo orgulloso que me sentí de que un actor de ese pelaje, de toda la vida, dijese, hostias, es muy difícil eso que has hecho, ¿eh? Estate muy orgulloso porque es muy difícil eso que has hecho. Ese es mi premio. A mí que luego me den un Goya, no me den un Goya, eso ya depende de tantas cosas. Y no depende prácticamente para, pienso, ¿eh? Para nada de mi trabajo, yo no creo en esos premios. Yo no creo ni en los Goya, ni en los Balones de Oro, ni en esos premios en los que alguien tiene que decidir. No, yo creo en esos premios pequeñitos, individuales, en los que alguien te dice, alguien, ya te digo, que de ese talante, te dice, ostras lo que has hecho, ¿eh? Ostras lo que has hecho. Ese es mi premio. No necesito más. Yo no necesito más. A lo mejor es que soy normal. Sí, te iba a decir poco ambiciosa, una persona poco ambicioso, pero es lo que digo, que como no vivo y no mido mi éxito en base a lo que piensen los demás, a mí si me dan un Goya, lo primero no creo, no sé si iría a recogerlo. Eso es lo primero. O un Oscar o tal. Pero es que es lo que te digo, que cuando estás dentro de esta industria, te das cuenta de que lo que se quiere vender, sobre todo en estas revistas en las que la alfombra roja, tal, no sé qué, es muy mentira todo. O sea, la ropa es prestada. La ropa es prestada. A mí me incomodaba mucho, y de hecho no voy ya a ningún ni estreno ni nada de eso, porque no va conmigo. A mí el tener que ir a un sitio para que te presten la ropa, ponerte la ropa que no sé quién se ha puesto antes, no sé, que te ve muy guapo, te ve muy tal. No, a mí me gusta ir normalito y ya está, y hacer mi trabajo y ya está. Que esto también es parte de mi trabajo y a lo mejor tendría que hacerlo más, sí, pero no me siento cómodo. No me siento cómodo en mostrar algo que no es verdad, ni quiero darle a la gente, digamos, esa necesidad de querer vivir así cuando no es real. Cuando no es real. O sea, no es todo glamour en el mundo del espectáculo, del show. No es todo glamour. Cuando tú sales a un escenario en un teatro, no sabes cómo son los camerinos. No sabes el olor a humedad que hay en muchos teatros, porque es en un sótano, en los camerinos. No lo sabes. Pero luego sales al escenario y eres... Es mentira. Es mentira. O sea, abajo hay moho y aquí arriba estoy. Claro. Pero sí que es cierto que todos necesitamos nuestro pequeño premio. Lo que pasa que en mi caso ya te digo que los premios que yo con los que yo me conformo y con los que yo soy feliz son premios muy distintos a los que la gente cree. ¿Cuánto hay de suerte y cuánto debería haber de esfuerzo en eso que estamos tratando de definir llamado éxito? Porque hay gente que dice, ¡ay, qué suerte has tenido, que te han dado el Goya o te han dado...! Digo yo que detrás habrá trabajo, ¿no? No solo suerte. Hombre, yo creo que tiene que ser una mezcla de las dos. Creo que tiene que ser una mezcla de las dos. Suerte, solamente suerte es que te toque la lotería. Y aún así tienes que tener el esfuerzo de haberle echado o comprado el boleto. Entonces, siempre tiene que haber para mí, tiene que haber una mezcla de los dos. Porque sí que es cierto que en este trabajo, en este mundo de la interpretación, en el que yo llevo viviendo desde hace ya más de 20 años, tienes que tener suerte para que te caiga un personaje en el cual tú puedas mostrar todo tu trabajo. Con lo cual, ahí ya te estoy diciendo que tiene que haber las dos. Porque si no tienes la suerte, puedes trabajar mucho, pero a lo mejor no tienes ese momento en el que la gente te pueda ver.
Óscar, hiciste un grandísimo trabajo con Osvaldo, con Machu Picchu. Me imagino que en algún momento te estarás planteando ese nuevo reto que pueda venir. ¿Qué personaje podía ser para ti ahora un reto? Que a veces pensarás, no, joder, si me mandaran a hacer, no sé, de Hitler, si yo, por decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué reto tendrías ahora? La verdad que no es algo que piense, es algo que sí que vivo muy el día a día. Y bueno, también es cierto que nuestra profesión, por lo menos lo que yo vivo, siempre hablo de lo que yo vivo, no quiero crear un dogma de que nuestro mundo de la interpretación, de la farándula, de la televisión, del cine, es como yo digo, no, es mi interpretación. Hay muchas veces que trabajas o por dinero o por placer. Difícilmente van juntas. Difícilmente van juntas. Hay muchas veces que te ofrecen un personaje que dices tú, es que esto es un horror, pero está bien pagado. Sí. Tenemos que hacerlo. Es nuestro trabajo. Y hay otras veces que te llega un corto de una estudiante de la Universidad de Telecomunicaciones, te dice que no te puede pagar y te está ofreciendo un personaje que dices tú, es que es brutal este personaje. Y lo haces sin cobrar. Entonces, yo es lo que digo, que no me planteo, me gustaría pues hacer pues un personaje que fuese sobre todo muy distinto a mí. No sé si alguna figura representativa o no, pero sobre todo que sea lo más posible distinto a mí, o sea, que sea alguien muy malo, un asesino en serie, algo así, para que a mí me cueste y me obligue a esforzarme más todavía. Porque sí que es cierto que cuando te toca un personaje que ya has hecho, como los que me han ofrecido, que ya me han ofrecido muchos personajes de latinoamericano, de tal, de no sé qué, ya lo he hecho. Es decir, esfuerzo poco, porque ya el registro ya lo tengo. Pero me gustaría un reto de un personaje que sea totalmente distinto a mí, eso sí. No te sé decir, porque no lo he pensado nunca, en quiero hacer este personaje, pero sí algo que sea opuesto a mí. ¿Te imaginas? Ahora me sale un personaje de un tío rubio, súper alto, blanco, con los ojos azules. Bueno, totalmente opuesto. Pues bueno, habría que ver cómo lo hacemos. Oye, cuando yo veía la serie Aida, cuando te veía a ti, cuando veía a Machu Picchu, la sensación que tenía es que Machu Picchu era feliz, a pesar de todo. Sí. La pregunta es, detrás de esa felicidad que transmitía Machu Picchu, ¿también hay felicidad, había y hay felicidad en Óscar Reyes? ¿Eres feliz, Óscar? Sí. Pero, a ver, yo, ¿cómo no voy a ser feliz? Tengo la mejor pareja del mundo, tengo las mejores hijas del mundo, tengo la mejor familia del mundo. ¿Cómo no voy a ser feliz? El trabajo, trabajo es. Una veces hay más, otras veces hay menos, una veces es mejor, otras veces es peor. No depende de mí. Pero lo que sí depende de mí es lo que te decía al principio. Si me quejo, es de vicio. Si me quejo, es de vicio. O sea, no podía aspirar a tener una familia mejor que la que a día de hoy tengo. No puede, nunca lo, o sea, no me lo podía imaginar. No podía imaginar que con 11 y 7 años que tienen mis hijas pudiese estar tan orgulloso de cómo las estamos criando, de que no les falte de nada. De nada, no material, ¿eh? Me refiero, no material, sino en cuanto a valores, en cuanto a espiritual, es decir, en cuanto a que le transmitimos unos valores, una filosofía de vida que ella ha absorbido muy rápido. Tengo la mejor mujer del mundo. ¿Cómo no voy a ser feliz? Te hacía esta pregunta porque he conocido de cerca algunos actores, incluso payasos que se han dedicado al mundo del circo, que haciendo reír a la gente o haciendo un personaje de felicidad, luego en sus vidas privadas tenían verdaderos dramas. Y eso me parece, Óscar, algo noble, el teniendo tu propio drama. Por ejemplo, actores que les acabo de comunicar que se ha muerto su padre o su madre y saben actuar y sonríen. Lina Morgan, acaba de morir su hermano y estaba en los escenarios. Eso sí que tiene interés, ¿verdad? Es muy duro. A mí me tocó, en base a Concha Goyanes, que era una gran artista, sí, de las mejores de nuestro país para mí,
fue una, para mí, una especie de madre artística. Ah, uf. ¿Te emocionas? Sí. Fue una especie de madre artística porque ella me dio clases desde el principio, me acogió en su compañía, me enseñó mucho. Y yo sentía que, pues que en cierta forma, en no muchos años, en cuestión de 4 o 5 años, confiaba mucho en mí, creía mucho en mí, nos lo pasábamos muy bien. Y el día que ella falleció, yo tenía función, una comedia. Y no pude ir al funeral, pero la comedia la tuve que hacer. Lógicamente, ese público que estaba ahí esperando había pagado su entrada y tenía que ver el espectáculo que había que hacer. Y era la mejor manera de honrarla, en este caso, a Concha, el decir, esta función va para ti. Esta función va para ti. Es muy duro. Bonito. Es muy duro. Y hay que saber hacerlo. Realmente es muy difícil. Hay que tener muchas tablas para poder sacar una comedia adelante cuando tienes un caso así en la mochila. Oye, ahora que he asombrado a Concha, una actriz que me viene a la cabeza en una entrevista que le hicieron a Rafaela Aparicio, que siempre hacía de chacha esta señora, Sí, sí, en sí. una entrevista que le hizo José María Íñigo. Le dijo que si ella, que qué esperaba del futuro como actriz, y ella decía, yo quiero morir en el escenario, decía ella, ¿no? Pues te traslado la pregunta, Óscar, ¿quieres morir en el escenario? No literalmente, ¿eh? No, hombre, no. Bueno, oye, iba a dar que hablar, ¿eh? Eso sí, iba a dar que hablar. No, a ver, yo no pienso en jubilarme, eso sí que es cierto. No lo pienso porque a mí me gusta, disfruto de mi trabajo. Tengo la suerte, digamos, de que mi trabajo es mi hobby. Entonces, claro, no es morir en el escenario, pero de momento Dios dirá, años A, como esté mi cuerpo, si me tendría que retirar o no. Pero a priori, mientras a mí me siga funcionando la cabeza, las piernas y los brazos, no tengo ninguna intención de retirarme. Otra curiosidad que tengo, si no hubiera sido actor, ¿has pensado, te has planteado lo que hubieras hecho? Imagínate que empiezas de actor, no aparece Machu Picchu, no tienes éxito, ¿qué no sé, qué otras habilidades o cualidades o qué sientes que hubieras hecho? Siempre me he considerado un superviviente. Siempre. Yo admiro, de verdad, te lo digo, cuando muchos compañeros y compañeras les preguntan esto y dicen, es que no sabría hacer otra cosa. Yo, joder, Dios. Dios, es que les admiro, de verdad. O sea, yo he tenido que hacer tantas cosas antes de ser actor. Y es lo que te decía en cuanto a ser. No con esto quiero decir que los demás no sean trabajadores, ¿eh? Me refiero a que me gusta tanto disfrutar de cada trabajo. He trabajado de jardinero, he trabajado de pintor, de camarero, en un McDonald's, he trabajado en una administración como administrativo. Y siempre, 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 siempre me he preocupado de dar al 100%. Y de aprender y de dar el 100%. Y de disfrutar con mi trabajo. He trabajado de atención al público. Por teléfono. Y siempre, 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 siempre me he preocupado de, digamos, de exportar mi imagen de marca. Es decir, para mí, en el mundo del marketing que se diría, yo soy mi marca y yo quiero exportar mi marca, ¿vale? Entonces yo siempre voy a trabajar de la mejor manera, dando el 100% y con una sonrisa en la cara. ¿Para qué? Para que tanto mis compañeros como los clientes, como el público que pueda venir, siempre se lleven una muy buena imagen de mí, que dentro de tal es real. Es real. O sea, soy trabajador, soy una persona muy concienzuda y soy una persona amable. Amable. Que hoy en día sí que se echa mucho en falta cuando vas a tiendas o cuando vas a cualquier tal, echas en falta esa sonrisa por parte de la gente que te atiende, y que tanto se agradece. Entonces, por eso te digo que yo no sé hacia dónde habría tirado,
pero sí que estoy seguro de que tirase hacia donde tirase, habría salido adelante, seguro. Seguro, pero por eso, porque es que me considero un superviviente, o sea, me adapto mucho y muy rápido a todos los inconvenientes y a todos los trabajos que puedan ser. Oye, Óscar, ¿y en qué andas ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo teatro? ¿Qué haces? Cuéntanos. Bueno, pues yo monté una productora. Una productora en la cual estamos desarrollando proyectos cinematográficos, series de televisión, también hacemos algo de publicidad y, bueno, pues aparte de otras empresas que tengo que no tienen nada que ver con el mundo artístico, pero sobre todo estoy más centrado en eso, en desarrollar, en crear proyectos que desde mi punto de vista creo que faltan mucho luego a la hora de sobre todo conseguir que el espectador nos quiera ver. Creo que no estamos buscando mucho el sorprender al espectador. Creo que estamos haciendo mucho más de lo mismo siempre. Entonces, claro, yo como espectador cansado de ver más de lo mismo siempre en distintos escenarios, pues nosotros creemos y queremos crear proyectos que sean innovadores y que sean nuevos y que puedan sorprender al público, que yo creo que es la mejor forma de llevar al público, por ejemplo, al teatro, de que se sienten a ver tu serie, ¿no? Lo has dicho antes, el mundo de la farándula no es fácil, por lo menos, sobre todo cuando se empieza, tú has tenido esa suerte, pues con Machu Picchu, pues bueno, de aún siendo un actor secundario, ¿no? El que se te haya reconocido, querido y así, ¿no? Me gustaría, Óscar, que para esos que nos están viendo, que nos puedan ver, que van a comenzar su carrera, la están comenzando, están empezando a estudiar arte dramático, están ahí trabajando para, bueno, para hacer lo que has hecho tú, ¿no? ¿Qué consejo le das a alguien que quiere ser actor y tener éxito? ¿Actor o actriz? Claro, a ver, lo primero, que se preparen, que se preparen, que estudien, que no es barato, y sobre todo no hay becas para ello, por lo menos en España no hay becas para ser actor o actriz, pero que se preparen, porque luego se nota muchísimo el no tener una base sobre la que trabajar, se nota muchísimo cuando lo estás viendo. Yo cuando veo películas o series en las que salen actores o actrices que no han estudiado nada, que no han trabajado en teatro, se nota mucho. Y creo que el mejor consejo, por lo menos el que me ha servido a mí, para, digamos, creer que soy una persona exitosa, teniendo en cuenta mi concepto de éxito, es disfrutar cada momento. Es decir, yo, por ejemplo, cuando surge un casting, y normalmente la gente se pone muy nerviosa. Muy nerviosa es... Yo no me pongo nada nervioso. ¿Por qué? Porque para mí es una función más. Es una pequeña función. Tengo de público, antes de la pandemia siempre solía ser presencial. Ahora ya con la... Después de la pandemia, pues ya han visto que es mucho más fácil que la gente se grabe en su casa y te lo mande, ¿no? Bueno, vamos a ver, no es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno, pero aún así, siempre piensa que es eso, que es una pequeña función que tú vas a hacer y que la va a ver alguien, ¿vale? Si es presencial, mejor, pues tienes ahí, pues generalmente dos personas de público, la persona de casting y la persona que gestiona la cámara, pues es tu público, disfruta de esa función, disfrútalo. De esa manera no vas a ir con unos nervios negativos que te atenacen. Los nervios no siempre son negativos. Puede haber nervios de los que te puedas aprovechar para darte una cierta energía. Pero sí que es cierto que cuando yo veo que la gente va muy nerviosa, siempre le digo lo mismo. Es una función pequeñita. Disfrútala, disfrútala. Tienes una función ahí y tienes un público. Brilla, brilla como tú sabes. Pues qué buenos consejos. De verdad. Son los que a mí me han servido realmente. Entonces... Con el cariño nada más que los dices. Óscar, antes de que te vayas, antes de despedirnos, quiero decirte algo. Mira,
Yo, aparte de todo, soy coach, soy terapeuta y, claro, interacciono con la persona más allá de la persona. Sí, sí, sí. Entonces, la sensación que he tenido todo el tiempo es que aquel personaje que a mí me enamoró, Machu Picchu, Oswaldo, pues yo he sentido mucho Machu Picchu en estos carreyes que, con los que he estado hablando, en el sentido más positivo, en la parte más positiva de Oswaldo, de Machu Picchu, esa persona cariñosa, cercana, no sé, amigo de sus amigos y siempre queriendo agradar a pesar de sus dificultades personales y tener tantos hijos y todo esto, ¿no? Sí, sí. Quiero decirte que me has transmitido un poco de felicidad de ese personaje que a la vez va pegado a Oscar Reyes. Ya sé que Oscar Reyes es Oscar Reyes, ya lo sé. Sí. Pero yo creo, yo no soy actor ni se me ocurre de momento hacer nada así. Pero me imagino que, queramos o no, siempre hay algo, un poquito de nuestra esencia en cada personaje, yo creo, ¿no? Sí, sí. Es nuestra esencia. Es nuestra esencia. Puedes cambiar la forma de moverte, puedes cambiar la forma de expresarte, puedes cambiar muchas cosas, pero el alma es el mismo. Tu alma está ahí. Y nuestra alma tiene una esencia que, quieras o no quieras, siempre va a ir. Algo tiene que ir en cada personaje que tú hagas. Pues Óscar, desde aquí, desde Bilbao, desde mi casa, quiero darte las sinceras gracias por las veces que Oswaldo, Machu Picchu, me ha hecho reír y a la vez me ha transmitido esos valores. Porque yo, cuando veo una película o una serie, no solo busco entretenerme. Como digo, igual es defecto profesional. Quiero siempre aprender algo, qué mensaje me da, qué, ¿no? Y tengo que darte las gracias de corazón porque Machu Picchu me ha transmitido mucha ternura, mucho cariño y me ha hecho reír mucho. Así que de verdad, gracias, Oscar. Gracias. No, gracias a ti, sobre todo porque sin tú pretenderlo, me acabas de dar un pequeño de esos premios que te comentaba. Vaya. Que yo, por eso te digo que soy una persona de éxito. ¿Cómo no voy a ser una persona de éxito si, aparte de lo que tengo, cada dos por tres me están dando esos pequeños premios todo el público? Muchísimas gracias a ti por esas palabras, y sobre todo por haberme invitado a explayarnos un poquito y a charlar. Es un placer conocer a personas como tú que, dentro de ser, para mí, buenos actores, porque no solo porque hayas hecho a Machu Picchu, me siento que eres un buen actor, sino además, que eso es muy importante, te considero y te siento buena persona. Las dos cosas unidas, eso es un éxito. Es éxito, es éxito seguro. Por ello, estoy súper, súper, súper feliz de haber encontrado al actor, a la persona, al ser humano que hay dentro de ti en esta entrevista, Oscar. De verdad, gratitud total. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti y, bueno, pues nada, un abrazo enorme a todos tus seguidores y darle like. Sobre todo para que se vea más el vídeo. Gracias, Oscar, un abrazo. Un abrazo a ti, que tengas buen día.